¿Bien? Es la ubicación que pegaste, chabón. Tremenda. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro mucho. Muchas gracias por haber venido. Estas pequeñas cosas fundamentales las vamos a pasar muy bien. Es un show de stand-up. La destapo así ahora antes de que se me caiga después a la mierda y vuelve que todo. Nada, qué locura, boludo. Estamos en el Maipo, no puedo creer. Un flash. A mi viejo no le hubiera cuadrado demasiado que estuviera haciendo stand-up en el Maipo. Me hubiera dicho, nada, ¿qué haces en el Maipo? Eso para gente con talento, me hubiera dicho. Me hubiera dicho algo así, ¿eh? Me hubiera dicho, no sé, capaz eso fue demasiado, pero me hubiera dicho algo como tipo, ¿qué vas a hacer? ¿Stand-up? ¿Vas a contar chistes? No, ¿cómo vas a ir a la luz? Maipo, es un teatro que... ¡En gym vas a ir, Pablo! En mi época había que ir en corbata. ¿Viste a esta gente que habla, que dice todo en mi época? Bueno, así era mi viejo, boludo. Era todo en mi época. Cualquier cosa que le contabas del chabón en mi época y atrás venía un discurso que era como tipo contarte cómo era 50 años atrás y ya está. No había forma de sacarlo de ahí, ¿eh? Era como volver al futuro con alguien. Es como estar recordando el pasado todo el tiempo, además, como si fuera como muchísimo mejor, ¿viste? Y además con cosas que le molestaban, que era como tipo, ¿qué te jode esto, boludo? Que era, ponele. Doy ejemplo, ponele. Una vez habíamos ido a comer a la casa de mis viejos. Mis viejos viven en Lobos. Lobos es una ciudad que está a 100 kilómetros de Buenos Aires para el lado del interior, para el lado como del sudoeste. Muy parecida a las otras ciudades que alrededor. ¿Viste que...? No, es ofensivo, es descriptivo esto, ¿eh? Es como, ¿viste que los que las fundaron, los españoles de haber sido, como que las fundaron todas medio tipo copy-paste? ¿Viste que son todas como muy parecidas? Son todas armadas alrededor de una plaza. ¿Viste que en Argentina pasa eso? Como que los chabones cuando fundaban una ciudad decían, bueno, ¿qué es? Bueno, vamos a poner una plaza. Y después alrededor vamos a poner todas las cosas que nos hacen falta. Entonces vamos a poner una iglesia, la municipalidad, la escuela, una comisaría, el grido, todo lo que hace falta. Y nada, habíamos ido a comer a la casa de ellos. Ellos tienen un poco más de lugar en la casa porque tienen un patio al aire libre con una de esas mesas. No sé si las ubican, esas mesas que están hechas con cemento y azulejos rotos. Se ubican esas mesas que pesan 6 millones de toneladas que no las podés mover nunca más en la vida. Que es como que cuando la compras es como decidís, bueno, vamos a morir todos en esta casa, ¿sabés? Nadie se va a mudar jamás porque no nos podemos llevar la mesa. Está clarísimo que la mesa no la podés trasladar. Personas, seres humanos no pueden levantar esa mesa. No importa la cantidad de personas, no la podés levantar. No, nunca la vi instalarse esa mesa. ¿La vieron instalarse una vez? Yo jamás vi llegar la mesa. Siempre estaba la mesa. Nunca sé cómo se... No sé cómo se instala. Personas no la pueden entrar a esa mesa. No sé si la compras que te la meten con una grúa por arriba de la casa con una... Capaz se pone la mesa y después se construye la casa alrededor, ¿eh? Puede ser... Capaz ese es el método. Es como tipo, acá va a estar el patio. Listo, dale, bueno. Con los banquitos, que los banquitos son de la misma mierda que la mesa. También, tampoco los podés mover a los banquitos. Te hace creer que sí el banquito, ni en pedo los podés mover a los banquitos. Te queda lejos de la mesa, comés así todo el tiempo, boludo. Estás como... Bueno, y entonces... Gracias. Y entonces estábamos todos comiendo re incómodos, que me acuerdo que además era tipo como si yo te dijera 24 de febrero, estábamos cagados de calor. Imagínate, en Lobo, pleno interior, sin árboles, sin nada, que eran como 42 grados a la sombra, y estábamos todos comiendo ahí en la mesa esa de mierda, uno comiendo así, el otro le había quedado muy pegado, estaba comiendo para el otro lado, bueno. Y a mí se me ocurre en un momento sugerir como, che, pa, ¿por qué nos vamos adentro? Que podemos, tenemos el comedor, tenemos aire acondicionado y podemos regular la distancia de la mesa con la silla, como le convenga más a cada uno. Y mi viejo me dice algo así como, no, Pablo, nosotros tenemos que aprovechar que nosotros tenemos esta mesa porque esta mesa ya no se fabrica más. Porque es mi época. Y es como, mierda, llegué en mi época hablando de una mesa. Porque en mi época las mesas te duraban 150 años. ¿Cuál es el beneficio de que una mesa me dure 150 años? No voy a vivir 150 años, papá, para ver cómo la mesa se deteriora y muere la mesa, se destruye por fin. Esta mesa chota. Y si vivo 150 años voy a tener las cervicales hechas mierda, boludo. Entonces, ¿qué te jode? Vamos al comedor a comer, tranquilo. Otra que le jodía a mi papá era, en un momento se había puesto así como obsesionado por si las generaciones nuevas leían o no leían. ¿Qué le cambia, no? A él. Pero él estaba re preocupado por eso. Y entonces como decía, no, Pablo, mi generación no sabe todas las cosas que nos hacían leer en la escuela. Un montón. Y tu generación, Pablo, más o menos leía. Los pibes de ahora ya no leen nada. Y si leen, lo que leen es una mierda. ¿Viste? Y a mí me parece un montón eso, ¿viste? Me parece muchísimo. Primero que no creo que sea una mierda. Y después tampoco creo que lean menos. Y si ponele que leyeran menos. Ponele que vos decías, bueno, los pibes de ahora leen menos. Bueno, ponele. Ponele que yo leyera más en cantidad. Bueno.
Pero en calidad, y no sé, viste, como que... A ver, yo me crié leyendo los libros de Elige tu propia aventura, ¿sí? Esa era la literatura. O sea, no era Neruda, era Elige tu propia aventura. Un libro muy pochoclero, muy para pasar el rato. Perdón si hay gente muy joven que no tiene idea de qué carajo estoy hablando del Elige. Tenemos personas que no, que cuando lo acabo de nombrar no tengan ni idea qué dije. Levanten la mano, le voy a contar nada más. Es mucho más de lo que yo esperaba, bueno. Acá hay como 40 y arriba hay como 20 más. ¡Échenlos a todos de la sala! ¿Qué hace esta gente acá? Váyanse. No, quédense. Bueno, nada. No, les pido disculpas, chicos. Los que levantan la mano que no van a entender los próximos 4 chistes de este show. Lo siento un montón. Es el precio que tienen que pagar por morirse después que todos nosotros, ¿sí? Ustedes van a vivir más. A cambio, no van a entender 4 chistes chotos que vienen ahora y... No se pierden nada, si un día ven usado alguno en algún lugar, cómprense uno. Es un libro que a ver, Elige tu propia aventura, es un libro en donde vos sos el protagonista y elegís tu propia aventura. Como el título hacía sospechar, ¿no? Dentro de las opciones que te da el libro, ¿eh? Tampoco es que podés volar con la imaginación. O sea, la dinámica es medio así, es, vos vas leyendo, en un momento la historia se abre, ¿sí? Entonces, como te dice algo, como si yo te dijera, no sé, te encuentras al borde de un acantilado. Si deseas arrojarte al vacío, ve a la página 86. Si deseas dar un paso hacia atrás, ve a la página 50. Porque además en el libro siempre pintaba alguna cosa así, ¿eh? Como si yo te dijera, si deseas arrojarte al vacío. Porque tendencias suicidas para nene de 9 años, ¿viste? Como si el pendejo dijera, sí, la verdad yo ya tuve demasiado de esta vida. Vamos a ver qué onda si me la pongo desde acá, ¿no? Porque somos una generación que creció leyendo los libros de Elige tu propia aventura y escuchando Nirvana. Estamos acá de casualidad, ¿eh? No nos pegamos un corchazo en el camino de puro culo. Bueno, y entonces vos qué hacías ahí. Vos decías, bueno, vamos a hacer lo que haría cualquier ser humano normal. Estoy al borde de un acantilado, vamos a dar un paso hacia atrás. Sí, lo que haría cualquier persona razonable, bien. Y lo que tenía el Elige tu propia aventura es que lo que venía después en el relato no tenía un culo que ver con lo que habías elegido, ni la mínima relación. Vos ibas a la página 50 re esperanzado y decía, das un paso hacia atrás, le pisas el pie a tu amigo que está al lado tuyo, tu amigo grita del dolor, vos te asustás con el grito, das un salto hacia adelante que es el vacío y morís. Andás la puta que te parió. Y así todo el libro. Entonces como, en mi época, una mierda tu época, es como... Nadie que diga en mi época es como... Yo creo que decimos en mi época es como una reacción de nuestro cerebro cuando empieza a sentir que las cosas empiezan a pasar demasiado rápido. ¿Viste? Y es como tu cerebro es como... Sí, no sé, qué sé yo, hasta ahora venía bien. ¿Viste? Métanle un toque de pausa a esto, ¿viste? Es como cuando no jugás hace un montón con algún jueguito, con algún videojuego, y viste que te pones a jugar con un pibe de lo de ahora que juegan y es como, no hay forma, boludo. No hay forma, ¿viste? Que es como, ¿viste? Que es como cualquier juego, ¿viste? Vos agarrás el joystick y decís, che, explícame, ¿cómo tengo que hacer para...? Ah, ya me mataste, ¿viste? Que es como... No tenés chances. Entonces es como, empieza a pasar demasiado rápido, es como, no, frenen un toque. En mi época lo podía manejar, ¿viste? Tenía 4 botones, no 20. Es como, vamos con los 4 botones. Pero eso, yo creo que es que esta cosa de que empieza a pasar demasiado rápido... debe ser en los últimos tiempos esta sensación. Digo, en los últimos, no sé, 500 años, ponele. Más o menos. Más o menos le calculé. O sea, debe haber habido alguien en la Edad Media enojado por, no sé, por estos pendejos de mierda que hablan castellano. En mi época se hablaba latín. Alguien debe haber dicho esa mierda. Alguien se debe haber quejado de eso en algún momento, ¿sí? Pero no debe haber estado el Homo erectus re enojado por el descubrimiento del fuego, digo. Como, ah, estos pendejos de mierda que quieren cocinar los animales que cazamos. ¿Dónde se ha visto? En mi época los animales se comían crudos. Y nos cagábamos muriendo de una bacteria a los 13 años, como Dios manda. Bueno, hablando de videojuegos, mi viejo estaba re preocupado por los videojuegos. Ahora hay toda una moda retro, que a mí me copa la moda retro de jugar jueguitos relativamente viejos. Viste que hay un montón de gente que se esfuerza para que podamos jugar videojuegos de los 80, 90. Y es como, ah, mirá, sí, está bueno, viste. Pero viste que hay gente como que se ceba además. Viste que me dicen, no, pues los videojuegos que nosotros jugábamos estaban buenísimos. Y pues, sí, estaban bien los juegos. Y dice, no, ¿qué? Estaban bien, estaban zarpados, estaban mucho mejor que los de ahora. No, ni en pedo. Por un montón de motivos, más allá de lo visual y de todo. Digo, para mí es lo clave es una cosa, que es
El videojuego, antes de que vos lo juegues, siempre se genera una expectativa de qué va a pasar, ¿sí? Vos antes de que jugar un videojuego, hay una pequeña expectativa de qué va a ir el videojuego. Y los videojuegos de ahora cumplen la expectativa. Los que yo jugaba también se cumplía la expectativa, pero la diferencia es que el cumplir la expectativa era un trabajo que hacía más yo que el videojuego. Suena medio abstracto esto que acabo de decir, pero si me permite lo voy a graficar con dos ejemplos, ¿sí? Acá en la pantalla. Un videojuego relativamente actual, ¿sí? Tiene 5 o 6 años ya este, pero sirve para lo que quiero contar, ¿sí? Que es este que vamos a ver ahora, el Halo 5, ¿sí? El Halo 5, no importa si no jugaste nunca videojuegos, se va a entender esto que quiero decir. El Halo 5 es un videojuego que vos, antes de jugarlo, con esto que estás viendo en pantalla, ya más o menos te imaginás de qué va, ¿sí? Como que esta imagen nos está haciendo una venta de qué va a ir el videojuego, ¿sí? Nos está diciendo, bueno, mira, a ver, ¿qué vemos ahí? Bueno, son dos tipos que tienen un chaleco antibalas, así que evidentemente deben ser de alguna fuerza policial o militar. Bien, eso lo coincidimos. El de la izquierda tiene como un arma metido ahí, así que seguramente va a ser un juego de tiros. Se van a agarrar a tiros. ¿Quién se van a agarrar a tiros? Y el del azul con el de rojo. ¿Por qué? Porque se están mirando mal y además azul y rojo se cae siempre a tiro. ¿Viste que el ser humano tiene que poner colores a dos bandos? Metemos azul y rojo, ¿viste? Azul contra rojo, es así. Bien. ¿Cuándo está pasando esto? Esto está pasando en el futuro. ¿Por qué? Porque los tipos tienen un casco que tienen como una luz láser. Y al ser humano, por algún motivo, el láser le dice futuro, ¿viste? Como que hay láser desde el año 60, pero láser futuro, ¿viste? Que vemos láser y es futuro, ¿viste? Como, bueno, eso. Bien. Es un futuro medio apocalíptico. ¿Por qué? Porque está todo hecho mierda ahí atrás, ¿viste? Entonces se hizo mierda algo, bien. Y hay monstruos también en esta historia. Fíjate que entre la neblina de esa fin apocalíptico, aparece un monstruo que es medio robótico además. Entonces te vendió todo esto, esta imagen. Te dijo, mirá, vamos a jugar a un juego que es de tiros, agarrarnos a tiros, azules contra rojos, policía o militares, que nos vamos a cagar a tiros con armas láser en un futuro apocalíptico contra monstruos robóticos. Te vendió todo eso en una imagen. Vos después jugás al juego y el juego es esto. Entonces más o menos cumplió con la expectativa, ¿sí? Como que bueno, ahí están las armas láser, hay unos monstruos robóticos, hay azul, hay rojo, nos estamos cagando a tiros y están como medio dentro de un búnker, lo cual da como la idea de que si salimos del búnker debe ser por algo. ¿Por qué no metimos en un búnker? Y porque afuera está todo hecho. Está bien. Cerró. Te lo vendió, lo cumplió. Más o menos, pero lo cumplió. Yo jugaba a esto, ¿sí? Mega Man. Mega Man. Yo no sé si han tenido la fortuna de jugar a este juego. Mega Man. Es si te fijas, es casi la misma historia del Halo. Es casi calcada, ¿eh? Está copiada casi. ¿Por qué? Porque Mega Man también se está cagando a tiros, así que Mega Man también debe ser alguna fuerza militar o policial. Solo que no tiene tanto un traje de policía Mega Man, ¿viste? Que Mega Man tiene un traje más como de que viene de hacer pilates Mega Man, ¿viste? Como que... Pues, o yoga, algo así. Pero bueno, no vamos a criticar sus decisiones de vestuario, ¿no? Que se vista como quiera, bien. De vuelta tenemos láser. Fíjate que a Mega Man le falta un brazo, pero tiene un arma láser en el lugar del brazo que le falta. Y de vuelta tenemos láser. Así que láser futuro, como dijimos antes. Perfecto, está pasando en el futuro. De vuelta es azul contra rojo. Acá no hay ni metáfora. Fíjate que atrás de Mega Man hay uno de rojo que lo viene a cagar a trompadas, ¿sí? Acá no hay ninguna opción al error. Bien, azul contra rojo. Esto está pasando en el futuro porque láser es un futuro medio apocalíptico también. Hay un monstruo robótico también arriba a la derecha. También hay un viejo de bigote arriba a la izquierda que, bueno, está mirando algo, no sabemos qué. Y algo muy importante, además, esto que te está vendiendo Mega Man, si se fijan donde dice Mega Man, el logo de Mega Man grande, abajo a la derecha, pegadito, esa frase que dice High Resolution Graphics, ¿sí? Esto es importante porque te está vendiendo eso también. Entonces lo que te está diciendo Mega Man es, mira, vamos a jugar un juego que somos policías o militares, azules contra rojos, nos vamos a cagar a tiro, con armas láser, contra un monstruo robótico, en un futuro apocalíptico, hay un viejo también de bigotes, y todo esto en High Resolution Graphics. Y el videojuego era esto. Entonces, unos huevos tenías que tener para que hubiera algo ahí. ¿Dónde está algo de lo que me vendiste? Algo, dame. Dame algo. Mirá cómo dispara Mega Man, boludo. Mega Man dispara como diciendo, ahí va mi bala. Recibe este proyectil. Salí al conurbano, Mega Man, dale. No aguantá 10 minutos, Mega Man. Entre dos pancitos te comen, Mega Man. Y el fantasmita de la izquierda, ¿no? Ese fantasmita que está bajando ahí. Está pasadísimo ese fantasma, ¿eh? Está como... No es normal, fantasmita, eso, ¿eh? No es normal. Bueno, y a mi viejo le preocupaba Mega Man, porque... Le preocupaba porque era un juego de tiros. Y mi viejo era como tipo, es re violento, Mega Man, me decía. Y yo le mostraba y era como, mirá cómo dispara, boludo. Pelotitas de tenis tira. Es como, no puede ser violento este juego. Pero para mi viejo, si era de un videojuego de tiro, era violento.
Y todos los videojuegos. Llegó a ver cuando salió el Fortnite. ¿No sabes cómo se puso cuando salió el Fortnite? No, no, no. Estaba que arañaba las paredes mi papá. Porque era como tipo, no, no puede ser que estos chicos, ¿cómo le van a dar ese juego? Que se caen en una isla, se caen a tiro, es un juego re violento. Y yo decía como, no es violento. Sí, el Fortnite es re violento. Y yo, no, no es violento el Fortnite. Violento. El Fortnite no jugaba más que nos agarramos a tiro, pero violento no, no es. Como de, a ver, violento, lo que se dice, tipo violento, violento. El tiki-taka era violento. Eso era violento, ¿no? El tiki-taka era violento. Eso era una violencia más tangible, además, la violencia, ¿no? Como que no eran los que yo decidía jugar, los que él me regalaba a mí eran violentos. Todos los juegos que yo tuve en la infancia eran violentos. Todos podían. Violentos de que podías terminar en el hospital, ¿se entiende, no? Violentos de que podías terminar lastimado, que iba a terminar como el ojete, eso, ¿sí? Que estaban inventados por un tipo que quería exterminar los nenes de la faz de la tierra, dándoles juegos asesinos en un plan macabro. Escuchá, escuchá, vamos a liquidar a todos los nenes, escuchá. Vamos, voy a arrancar. Primer juego les voy a dar uno, lo voy a llamar tiki-taka. Que consiste en, son dos bolas duras, atadas con un piolín y con una manijita en el medio. Más o menos en el medio, tampoco la vamos a calibrar demasiado. Si está medio corridita, mejor todavía. Y que el nene las mueva así. A ver qué pasa, qué puede salir mal, ¿no? De esta idea. Además, ¿no? ¿Qué puede fallar de acá, no? Además, estamos todos de acuerdo que el tiki-taka es un juego al que vos no podés ganar. Porque no existe esa opción en el tiki-taka. Nadie nunca en la historia ganó al tiki-taka. Porque no se puede ganar al tiki-taka. Hay dos opciones en el tiki-taka, que es seguir jugando o perder. Esas son las opciones que tenés. Seguís jugando mientras las bolas se chocan entre ellas. Y perdés cuando las bolas te chocan a vos. Que es tu brazo, tus piernas, tus propias bolas. Algo te va a chocar. Quédate tranquilo que algo te va a chocar. Escuchate esta otra, escuchate. El elástico lo voy a llamar. El elástico es un juego que consiste, son dos nenes de tipo 7 años que lo vamos a separar 2 metros, 2 metros y medio de distancia. Después le vamos a pasar elástico por las piernas y vamos a poner a un tercero de una motricidad fina discutible a que salte en el medio con el elástico cada vez más alto. A ver cuál de los tres muere primero. ¿Qué te parece como idea de deporte? El yo-yo era re violento. El yo-yo era violentísimo. Y te hacía parecer que no el yo-yo. ¿Viste? Vos decís, ah, pero esto no tiene nada de violento. Ah, no, empezá a hacer para adelante a ver si no es violento el yo-yo. ¿Qué sé yo hasta dónde va a llegar volando en horizontal si tengo 6 años? No sé, medir distancia en el aire. Vidrios rotos, dientes volados a la mierda. ¿Hacías la vuelta al mundo? Una boleadora no declarada esta, ¿eh? Era como tipo, traeme un ñandú, boludo. Traeme un ñandú que... ¡Epa! Te lo hago mierda al ñandú. Tráemelo, tráemelo. Además, encima, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un momento en el que yo la pegó mal. Los que levantaron la mano con el Elige tu propia aventura, obvio, no se acuerdan de esto, por supuesto. Fines de los 80. Pero hubo un momento en el que yo la pegó grosso. Como el spinner hace unos años, ¿se acuerdan? Que estuvo todo el mundo con la manito. Bueno, lo mismo pasó con el yo-yo. La pegó grosso mal. Y hay una cosa cultural en Argentina. Que esto debería estar en los libros de secundaria, en los manuales, en el Capeluso, en el Santillana. Sigue estando el Capeluso, no lo sé. Bueno, no importa. Se tendría que enseñar en la secundaria, porque esto es cultural nuestro. Que viste que en Argentina tenemos como una tradición. Es una tradición argentina esta. Que es que cuando hay un negocio o un producto que funciona y nos enteramos que funciona, a las 3 semanas la mitad de la Argentina está laburando de eso. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero se llena y no nos importa el rubro, no nos importa nada, ¿viste? Que es como, deja guita, vamos todo con eso. Y así hemos pasado por rubro que van de una punta a la otra y que la misma persona por ahí pone todo, ¿viste? Y vos decís, ¿viste? Como parripollo, cancha de pádel, videoclub, locutorio, todo por 2 pesos, cervecería artesanal, stand-up, todo, bueno. Todo, lo que deja, está dejando guita, vamos todo con eso, bueno. ¿Y qué? ¡Barbijos, por supuesto! ¿Qué deja guita? ¿Barbijos? Vamos todos a fabricar barbijos. 2022, todos en el ojete. Bien. Este no estaba... Salió acá. Bueno. Eso me había ocurrido, barbijo, pero estaba bien, ¿eh? Para la lista está bien. Está bien, gracias. Te agradezco que haya sido el día que grabamos y no otro día hubiera quedado... Se hubiera perdido ese chiste, bien. Bueno, cuestión que con el yo-yo pasó esto. La pegó el yo-yo. Y obviamente, vamos todos a sacarle guita al yo-yo. Y habían aparecido unos chabones que iban a la tele.
que se hacían llamar los profesionales del yo-yo bronco. Me lo acuerdo de memoria, porque me quedó grabado acá en la cabeza. Bronco era la marca del yo-yo, sí, para los nenes, que a lo que le dije tu profe, los nenes, le dije. Lo del Elige tu propia aventura, no lo saben y ya tienen como 26 años, ¿viste? Pero le los nenes, le dije, qué viejo choto de mierda. Bueno, habían aparecido unos chabones que dijeron, esta es la del yo-yo, vamos a sacarle guita, ya fue. Y habían aparecido eran cinco chabones que iban a la tele, que eran cinco grandotes pelotudos que hacían truco con el yo-yo. Que eran, grandotes pelotudos, capaz eran pibes jóvenes, pero yo era chiquito y me acuerdo de verlos y era, ¿por qué está este señor en la tele con mi juguete? Era esa sensación, porque es Gandalf jugando al yo-yo, era, ¿viste? Que era bueno. Y eran cinco chabones que iban a la tele a hacer trucos con el yo-yo, que pasaban dos cosas. Primero, que los trucos eran re pedorros, porque era el yo-yo le había pegado hace poco, entonces era lo que ellos habían aprendido en 3 semanas, ¿viste? Y encima, como era tele en vivo, iban a ATC, sí, dije ATC. Era tele en vivo, entonces los chabones no te explicaban cómo se hacía el truco, ¿sí? Porque no les daba el tiempo. Entonces vos te quedabas en tu casa chiquito con una mezcla de admiración y angustia rarísima, que era como el chabón agarraba y decía, bueno, ahora vamos a hacer el columpio. Y vos estabas como, oh, el columpio. Y yo decía, y vos estabas en tu casa y era como, ¡wow! No, mirá lo que acaba de hacer este chabón, ¿lo viste el columpio? ¿Cómo hizo el columpio, boludo? ¿Cómo hizo? A ver, pará, hizo un triángulo. ¿Cómo hace un triángulo? Tengo dos manos, ¿cómo hace un triángulo? Falta un punto, boludo. ¿Con qué lo agarro, boludo? ¿Con la chota? ¿Con qué agarro? Con los dientes, ¿no? Y el mejor de todos los trucos, mirá el nivel de tristeza, ¿no? Porque esto era lo que voy a contar ahora, era el mejor. El mejor de todos los trucos, el mejor, era el perrito. Y me dicen que sí, es una generación destruida, boludo. Va siendo hora que nos vayamos, chicos. Es como, dejémosle la tierra a los... Bueno, el perrito era lo mejor, el perrito. ¿Sí? Y esto era lo mejor, ¿se entiende, no? Lo mejor, mejor, bien. El perrito era un truco que consistía en... Vos tirabas el yo-yo para abajo, el yo-yo quedaba girando en falso tipo 5 centímetros del suelo. Entonces vos lo bajabas lentamente, con la inercia que había agarrado se iba para adelante y vos lo ibas acompañando con la correa, ¿sí? Eso era el perrito. O sea, tuvimos toda una generación que se divirtió haciendo eso. ¿Cómo nos cortamos el pito en Julián en su momento? No lo sé, bueno. Y los tipos nunca te decían, nunca te daban un dato clave, que es que para que a vos te salga el truco del perrito, vos al yo-yo lo tenés que atar con un lazo falso, que es como se atan los yo-yos. Los yo-yos no se atan a lo bestia. Se hace un nudo especial que permite que cuando vos lo tirás para abajo, el yo-yo gire en falso. Si vos lo atás a lo bestia, como lo ataría un nene, ¿sí? El yo-yo no gira en falso. Va y viene a lo máximo de la extensión del piolín, solo. Y vos además estás mucho más cerca del suelo, porque tenés 6 años, ¿sí? Entonces el tipo en la tele hacía... Y vos en tu casa hacías... Es el perrito muerto, mamá. Es una variante que acabo de... Mirá. Pues todos los juguetes también. ¿Qué sé yo? Ponele, yo tuve la infancia, la preadolescencia en los 90. En ese momento importábamos un montón de cosas. 90, momento de importaciones en Argentina. Y entonces en esa época mi papá me regaló una bocha de juguetes electrónicos. Juguetes a pilas. Que había un montón y eran muy baratos. O sea, relativamente baratos, lo podías comprar. Entonces fue una etapa en donde me regalaron un montón de juguetes a pilas. Bocha de juguetes a pilas. Y después mi papá no me volvía a regalar pilas. Porque las pilas siempre fueron caras. En todas las épocas. Entonces me lo regalaba con una tanda de pilas, que era con las que él había comprado para chequear que el juguete anduviera, que no lo hubieran cagado. Y las que él compraba nunca eran, tipo, Duracell. Nunca hubo primeras marcas de pila en casa. Era de la publicidad de Duracell, la del conejito tocando el tambor, ¿sí? Las que yo usaba eran las mismas que usaban los ositos que se iban muriendo detrás, ¿sí? Esas eran las mías. Marca Cadorcha. Entonces, claro, el juguete me duraba nada, poner. Me había regalado un auto de policía. Estaba buenísimo, era un auto grandote. Tenía un motorcito que tenía conectadas las ruedas de atrás al motorcito. Vos lo prendías, salía rajando. Y tenía luces y tenía sirena. ¿Sí? Como que los fabricantes le habían metido todo lo que se pudiera para que gastara lo máximo de pilas posible. Tres de las D llevaba. Las gordas. Un aguinaldo tenés ahí, boludo. En junio y en diciembre lo vas a usar nada más esto. Bueno. Y entonces, obviamente, me lo compró con una tanda de pilas. El nene con juguete nuevo lo usaba las 24 horas. A los 2 días no tenía más pila el auto.
Y las rueditas de atrás estaban conectadas al motor, pero de una forma en la que no giraban en falso. O sea, si el motor no andaba, las ruedas no giraban. O sea, quedaban quietas, no lo podías empujar al auto. O sea, que a los dos días, cuando se le terminaban las pilas, yo lo que tenía era una mini estatua en conmemoración a la Policía Federal. Que no sé qué es lo que lleva a un padre a hacerle ese regalo de mierda a un hijo, ¿viste? Porque me hubiera regalado un autito de policía normal, sin nada, y yo lo empujaba y ya estaba, era feliz, hacía carreritas, todo. Pero no, me regaló algo como más allá y que incluía como un costado que era una cachetada a la realidad. Y yo no sé si capaz hay un mensaje ahí, capaz hay una moraleja, una enseñanza que me quiso dar mi viejo, pero nunca me la dijo. Entonces puede ser cualquier cosa la enseñanza. O sea, puede ser un mensaje que sea, no sé, como si yo te dijera a favor de la policía. ¿Viste? Como si yo te dijera, ¿ves, hijo? La policía nunca tiene presupuesto suficiente, ¿ves? O puede ser en contra. ¿Ves? Si a la cana no le pone guita, no hace nada. ¿Ves? No sé. Y el otro que me había regalado era una lancha a pilas también. ¿Qué nene no quiere tener una lancha a pilas? Hermoso. El único tema es que nosotros en casa no teníamos como una superficie acuática lo suficientemente extensa como para que la lancha desarrollara sus virtudes lanchísticas, porque en casa no había bañera, que vos decís, en la casa lo pones en la bañera, pero no teníamos bañera para bañarnos. En el baño había esa especie de mini represa, viste, el murito, el que le haces así, el que con el cemento que te sobra de la mesa, viste, tirás una línea y entonces no tenés que pasar el trapo en todo el baño, entonces como una delimitación, es una frontera que vos pones, me voy a bañar hasta acá, listo. Voy a poner la cortina al mismo lugar que el coso y ya está, listo. Bueno, entonces yo el único lugar que podía llenar de agua era la bacha de la cocina, pero no es lo mismo, porque la lancha, esto era un trayecto muy cortito el que le quedaba, ¿viste? Hacía como el pum, 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 pum. Es más un buquebús lo que me regaló, ¿viste? Bueno, el tema pilas en general sigue haciendo, pero en los 90, como había tanta cosa electrónica, hacía mucha diferencia entre la clase media y la clase alta, mucha diferencia. Y te recordaba, el tema pilas te recordaba todo el tiempo tu lugar en la escala social. Todo el tiempo. Había boludeces que vos no podías hacer porque eras clase media. Y todo el tiempo las pilas te recordaban, sos clase media. Cosas re estúpidas, ¿eh? Por ejemplo, ibas en el colectivo. Y veías a alguien que iba escuchando un Walkman. Quería escuchar un tema que venía más adelante en el cassette. Y esa persona apretaba avance rápido. Clase alta. Avanzar rápido en un Walkman, clase alta. El clase media no avanzaba rápido en nada, pero en el Walkman menos. Porque gastaba bocha de pila avanzar rápido. ¿Qué hacía el clase media? Todo a mano hacía el clase media. Agarrabas el Walkman, abrías la tapita, sacabas el cassette, lo ensartabas con una virome. Y lo revoleabas en el gesto y todo, te digo, estamos destruidos, boludo. Y lo revoleabas. Te ponías en el medio del bondi así y te chupaba todo tres huevos además, ¿viste? Era una bandera. Era una bandera en un momento. Una bandera que decía, soy pobre, soy pobre, soy pobre. Así. Tristísimo. Por eso a mí ahora me molesta mucho la gente que cuando va a escuchar un tema musical en YouTube se enfurecen porque les aparece una publicidad. Porque que te moleste, sí, a mí también me molesta y la vida sería mejor sin publicidades, claro, por supuesto, sí. Pero que te enfurezca, que te lleve al punto de esta publicidad de mierda, tirarte, ver, esta publicidad de cada vez que voy a poner un tema, aparece una publicidad. Que además es una publicidad que podés omitir en 5 segundos, ¿no? Como, ¿cuál es el nivel de ansiedad que estás manejando? Hacete ver, bueno. Y que a cambio de esta publicidad, vos tenés hoy toda la música del mundo a tu disposición, las 24 horas. No tenés que hacer casi nada. O sea, si vos sos una persona de unos gustos musicales rarísimos, te podés armar una lista con una combinación estrafalaria de artistas y de temas y no tenés que hacer nada. La tenés ahí las 24 horas. Cuando vos la querés escuchar, le das play y lo único que tenés que tener es internet y fumarte las publicidades que te aparezcan. No tenés que pagar un peso más. Yo si quería tener a mi disposición las 24 horas la música que a mí me gustaba, yo me tenía que grabar artesanalmente un compilado de la radio. Me tenía que proponer hacer esa mierda que me iba a llevar 3-4 días, porque te llevaba 3-4 días hacer esa mierda, prestarle la atención al locutor cada vez que anunciaba los temas de la hora siguiente a ver si había alguno que me gustaba. Si había uno que me gustaba era una hora perdida, porque no sabés en qué orden va a venir el tema. Entonces cada vez que iba terminando un tema, vos te tenías que ir acercando como un boludo al radiograbador, ir preparando los dos dedos para grabar, porque tenías que tener una motricidad fina también, porque tenías que darle rec y play al mismo tiempo, si no, no te grababa. Para una acción, dos botones, ¿viste? Y como, ¿por qué no me pusiste esto en un botón solo? ¿Viste? Porque es 1995, jodete por forro. Bueno, rogar que el locutor no anuncie el tema,
Porque que en un tema hable, vaya y pase, pero en 25 el compilado pasa a ser una mierda el compilado si el tipo está hablando todo el tiempo. Entonces, viste, sonaba un acorde y vos decías, el mío, pa, le daba y que no lo anuncie, por favor, que no lo anuncie, que no lo anuncie. Sonaba un poquito más y que no lo anuncie, por favor. Sonaba un poquito más y que no lo anuncie, por favor. Y empezaba a cantar el cantante. Y era como, está cantando el cantante. Y no lo anunció. ¿Se está grabando esto? Se está grabando. Y no lo anunció. Cagué el sistema. Estoy pirateando música, boludo. Y lo grababas. De pedo, pero lo grababas. Y a los 30 segundos te clavaban un mensaje de un oyente, los hijos de puta. En el medio del tema te lo metían abajo. Viste como, hola, soy Claudio de Flores. Quería pedir con una rueda en el avión de los ladrones sueltos. ¡La puta que te parió, Claudio! ¡Tantas ganas de hacerte ver tenés, Claudio! Estabas un poco más arriba que el resto, o sea, habías ascendido en la clase social si tenías radiograbador doble casetera, porque te podías copiar un casete original sin ni siquiera escucharlo. Te daban un casete original, ponías el virgen, grababa rápido, te iba a tomar un mate, volvía 20 minutos, estaba grabado. ¡Guau! Llegó el futuro, boludo. Lo único malo es que después vos tenías que agarrar el original que te habían prestado, agarrar el librito y copiarte las letras a mano en un papel. Porque para la gente que le levantó la mano cuando le dirige tu propia aventura, nos copiábamos las letras, que no había donde mierda buscarlas, a mano, en un papel. ¡Qué vida de mierda! Y qué decepción cuando juntabas guita para comprar un casete, un CD original, te ibas a la casa de música, volvías, estaba bueno. Oh, mirá qué bueno, sacabas el celofán, abrías la cajita, agarrabas el librito, estaba gordito el librito, más contento todavía. Abrías el librito y no estaban las letras. Ah, no. Ah, no, hermano, te re equivocaste. Las letras me tenés que poner, las letras. ¿Qué mierda es eso? Las letras, devolveme la plata, si no, boludo, las letras. ¿Qué son todas estas fotos, boludo? Te pusiste artístico, las letras. ¿Qué mierda me importa quién colaboró en el disco? Las letras quiero. ¿Para qué compré? ¿Qué me chupo un huevo quién es el bajista del tema 5? Quiero dejar de cantar Wopeyea, Woperá. Poneme las letras. Y el reciclaje que le metíamos a los cassettes. Nunca el ser humano recicló tanto algo como los cassettes, ¿eh? Pero no era un reciclaje boludo como el pendrive de borre y pongo algo nuevo. No, te llevaba un esfuerzo también. Tenías que arrancarle la tirita que decía, no sé, marcha 94. Le pegaba otra en blanco, le escribías cachengue 97. Y a grabarle. Y la grabada nueva del cassette la podías hacer de dos maneras. La que quedaba mejor era borrando el cassette. ¿Cómo se borraba el cassette? Grabando en blanco. Y capaz te llevaba una hora y media a grabar en blanco. Entonces, una paja enorme no la hacía nadie. Lo que hacíamos todo era como, ah, le vamos a grabar arriba, total es lo mismo. Ya, bueno. El tema es que con la grabada nueva, si vos no tenías la precaución en empalmar bien los temas, capaz en los temas te quedaba un hueco entre el final de uno y el comienzo del otro. Y capaz en ese hueco, el azar determinaba que se escuchara lo que había estado grabado antes. Entonces vos le das play y se escuchaba, hoy me acordé de las tardes de la Isla del Sol, la Isla del Sol. Hola, soy Claudio de Flores, quería pedir la Isla del Sol de Leo García. La radio está muy buena. Entonces, en mi época, una mierda tu época. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, otra cosa que me pasó cuando era chico. No tiene un culo que ver con lo de recién, pero mantengamos un unido que venimos re bien. Mi viejo, cuando era chico, me mandó al grupo de Boy Scouts. ¿Eh? Pero cuando yo iba no era mixto. ¿Eh? A la parroquia San Alfonso de Parque Chas. Es un dato que reimporta. Pasó hace una bocha de años, chabón. No creo que nos conozcamos. No sé si era el grupo Scout. Cuando yo fui me dijeron que era Boy Scout. Capaz cambió en el medio. No sé cuánto le va a aportar a la gente que vea por YouTube esto. Pero bueno, se armó una discusión que está buena. Bueno, eso, fui scout. Era lo que quería contar igual. Fui Boy Scout. No venía un remate atrás, yo les quería contar que fui Boy Scout.
Pero si alguien se quedó como decís, pero pará, Pablo, bueno, pará. Fui Boy Scout y monaguillo. Incogible, incogible. Tengo el certificado de incogibilidad. Expedido. Salvo para el cura, ¿no? Que para el cura como piensa vos. Igual peor sería ni siquiera para el cura, ¿no? Ellos serían un... O mejor sería, no sé. Uy, se puso muy turbio el show de golpe, ¿no? Me voy a arrojar por un acantilado. Bueno, fui scout. Voy scout, llámenlo como quieran, no importa. Bueno, más allá del chiste del cura, que estaba muy a mano y había que hacerlo. No, la verdad me la pasé bien. Sería muy injusto de mi parte decir, no dijera, ¿qué es eso? La verdad la pasé bien. No me quedó mucho, estuve 2-3 meses. O sea, no es que después seguí. Y aprendí, me quedaron un par de nudos. Aprendí. Que uno lo sigo usando, que es uno que tipo no se desata, vos tirás y se ata más fuerte. Y el otro es tipo hacer un trípode en una selva, no lo voy a hacer nunca en mi vida, obviamente. ¿Cuáles son las chances? Pero tipo, si justo, bueno, te hago un trípode. Pero no iba hacia ahí, se re fue a la mierda, ¿no? Lo del coso. Yo quería contar otra cosa. Pasó esto. Mi viejo mandó a este grupo scout. Y me mandó en una edad. Yo no me acuerdo exactamente la edad, pero sí me acuerdo lo que sentía. ¿Viste que hay un par de años que es cuando sos chico, pero no sos tan chico? Que es como que tus viejos te ven como ya medio grande para algunas cosas, entonces son un par de años donde te ven grandes para algunas cosas y chico para otras. Y es como medio una indefinición, ¿viste? Generalmente te ven grande para las obligaciones y chico para todas las cosas divertidas, ¿viste? Que es como que son 2 años que de golpe tenés un montón de responsabilidad y ningún beneficio, ¿viste? Y vos encima, en esos años, ¿viste? Que vos estás copado en ser grande, ¿viste? Que cuando ya te sentís un toque grande, vos querés ser grande ya, como que... ¿Viste que hay una edad que uno quiere ser grande porque no sabe lo que viene después, porque es un imbécil, ¿viste? Como, entonces vos estás copado en ser grande y es como, vamos a ser grande ya, dale, vamos a pasar la mesa de Navidad de los grandes, dale, vamos, vamos a pagar ingreso bruto, dale, vamos, dale. Así. Bueno, estás con esa actitud, ¿viste? Bueno, y yo estaba en esa edad, ¿viste? Que era como tipo, quiero ser grande ya. Y pasa una cosa, que es que si vos te llamás Pablo, el apodo, el resto de tu vida va a ser Pablito. A la gente no se le ocurre más nada. Los Pablos son Pablito por definición, ¿viste? Bueno. Y ahora no me molesta, pero en ese momento sí me rompía las bolas, porque Pablito suena a Pablito, y yo en ese momento era como tipo, quiero ser grande ya, entonces cada vez que alguien me decía Pablito, yo era como, ah, basta, decime Pablito, si yo tengo responsabilidad, ¿no ves? Que soy una persona grande, casi adulta, decime Pablo, y ya está. Señor Pablo sería mejor todavía. Bueno, en esa edad, ¿sí? Esa era así como estaba yo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Y me mandó este grupo. Y era un grupo que arrancaba de cero, ¿sí? Que no nos conocíamos de nada, 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 nada. Yo no tenía ningún compañerito de nada. O sea, no había ningún compañerito ni de la primaria, ni de ninguna de las cosas que hacía fuera de la escuela, tipo ajedrez, ni de ninguna de... Bueno, ajedrez, ¿no? Incogible, incogible. Ninguna, de nada, si no nos conocíamos, éramos tipo 15 chabones que ponele 2 eran amigos entre ellos y los demás veníamos todos de un lado distinto. Y entonces el guía, la primera reunión, nos pone a todos en ronda y nos dice, bueno, es un grupo que arranca de cero y casi nadie se conoce, así que lo que voy a pedir a cada uno de ustedes es que se presente. Y para presentarse lo que le voy a preguntar a cada uno muy fácil es preguntarles cómo se llaman, a qué escuela van y cómo le dicen sus amiguitos, cuál es su apodo. Y como yo no conocía a nadie, y nadie me conocía a mí, vislumbré a lo lejos una posibilidad de, por una vez en la vida, dejar de ser Pablito para un grupo de gente y ser otra cosa que me tenía que inventar en ese momento. El tema es que no es fácil ponerte apodos a vos mismo. Es muy jodido. En general te lo ponen tus amigos malvados con cosas que te molestan y te jodes. Está mal, pero funciona así. Pero yo no lo sabía en ese momento. Y yo dije, me acuerdo que estaba tipo noveno en la ronda, además. Como que dije, tengo tiempo, ¿viste? Calculé, pero nunca me pongo al lado del profe porque te agarran primero y cagaste. Bueno, entonces, como dije, bueno, tengo 8 chabones antes. Ya está, me voy a poner un apodo que esté copado. Un apodo que no sea la mierda de Pablito, un apodo que esté bueno. Vos podés, Pablo. Y le pregunté al primer chabón cómo se llamaba. Él contestó, a qué escuela iba, contestó. Cómo le decían sus amigos, contestó. Y no se me ocurrió nada. Y dije, bueno, me quedan 7. Estamos bien. Y el segundo chabón también contestó y tampoco se me ocurrió nada. Dijo, bueno, me quedan 6. Pasó un cuarto, pero no pasa nada, está todo bien. Y después contestó, bueno, me quedan 5. Ok, pero se puede. Bueno, me quedan 4, la concha de mi madre, ya se pasó la mitad. Todavía no se me ocurrió nada. 3, la puta madre que me parió, empecé a pensar algo, Pablo, ya. Además, en el medio había alguno copado, como si yo te dijera, no sé, el tumba, ponele. Y era como, uy, la puta madre, este pibe puso la vara allá arriba, como mierda.
¿Cómo mierda con el tumba? ¿Cómo te vas a llamar el tumba? Bueno, y tres, y ay, la puta madre, qué mierda. Y dos, y ay, dale, Pablo, pensá algo. Bueno, cualquier mierda es mejor que Pablito, la verdad que Pablito es una poronga. Y el anterior, y ay, dale, Pablo, pensá algo ya, por favor, que no puedes decir. ¿Y vos cómo te llamas? No, yo me llamo Pablo, pensá algo ya, Pablo, porque se cagaste, si no. ¿Y a qué escuela vas? Voy al Petronía Rodríguez, acá atrás de la parroquia. Pensá algo ya, Pablo, por favor. ¿Y cómo te dicen tus amigos? Foforito. No me preguntes por qué. Dije Foforito. ¿Se entiende? O sea, dije Foforito. Me autopuse de apodo Foforito. Por si no se entendió. Es una mierda de apodo Foforito, ¿se entiende? Nadie quiere ser Foforito. ¿Estamos de acuerdo en esto? Nadie quiere ser Foforito. Es un apodo de mierda. Es como nadie. Es como que evidentemente mi cerebro pensó que algo relacionado con el fuego garpaba. Y eligió la peor de las opciones. Si soy el Higuaín de los sobrenombres, boludo. Nadie quiere ser Foforito. Cualquier cosa con el fuego es mejor. O sea, hornalla es mejor que Foforito, ¿se entiende? ¿Cómo te dicen hornalla? Bueno, dale. Ahí estamos. ¿Eh? Llamarada, muchísimo. Pero te la banco también. El Antorcha Molinari, dale, ahí está. Ahí va. El Antorcha Molinari va. Magiclick es mejor que Foforito. Fíjate que Magiclick. ¿Cómo te dicen Magiclick? ¿Qué sé yo? No sé. Me sorprendiste, no esperaba esa respuesta. No, Foforito. Y para un grupo de pibes fui Foforito. O sea, nosotros nos juntábamos los sábados a la tarde, ¿sí? Durante 3 meses, alguien en algún momento de todos los sábados a la tarde de ese año de mi vida gritaba: ¡Eh! ¡Foforito! Y yo iba. Y al día de hoy es que todavía me pregunto qué carajo pasó que a mi cerebro le pareció que estaba bien decir Foforito. Como porque mi cerebro en un momento de presión metió Pablito y Foforito en una balanza y Foforito le pareció superadora. Y yo creo que es porque vos y tu cerebro son la misma persona, sí. Casi siempre. Pero hay momentos en donde tu cerebro piensa mierdas con las que vos no estás de acuerdo, además. Viste que tu cerebro piensa cosas con las que vos no coincidís, pero las piensa igual. Y vos tenés que lidiar con ello. O sea, es medio así, es como viene tu cerebro y te dice: che, Pablo, ¿qué pasa? Mirá. ¿Eh? Pensé esta mierda, mirá. Y vos agarrás esa mierda que pensó y generalmente mientras vos le estás mirando, tu cerebro te hace una cosa que te dice: ¿y sabés qué? Yo tengo unas cositas que hacer, vos quedate acá, yo ya vengo. Y se va. Y quedás vos ahí con esa mierda que pensó tu cerebro y sin cerebro, por un rato. Y no tenés forma de destrabarlo. ¿Saben dónde lo noto? En esas boludeces que piensa el ser humano todos los días, esas cosas estúpidas, y que no podés evitarlo. A mi cerebro, además, es la zona de confort. Es como que mi cerebro, tipo, es como falopa para él. Hay que pensar boludeces. Y el chabón se pone como ¡ah! Como que se excita, no sé qué hormona carajo le entra. Que si tengo que, o sea, si tengo que pensar algo serio, como que le da paja. Ahora, hay que pensar boludeces. Y el chabón está como pa, 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 pa. Ponele, viaje largo en ruta, ¿sí? Viste que hay un momento que te embolás, tenés, no sé, 700 kilómetros por delante. Te empezás a charlar, hay un momento que se agota la conversación, la música también. Que yo, ¿viste los juegos de ruta que uno hace de hablar de cosas tipo las patentes, los colores de los autos? Que yo, bueno, yo tengo uno que es mi favorito, lejos. Juego de ruta favorito, lejos, el que preferís. Lejos, me encanta el que preferís. Amo el que preferís. No el que preferís, si alguien lo conoce, no, el que preferís, tal cosa, otra cosa, el que preferís, tal otra, tal otra. El otro tiene que contestar y dar una justificación de por qué eligió, ¿sí? Bueno, a mí me gusta, pero no cuando arranca. Cuando arranca, viste que vos tratás de meterle un criterio. Y entonces, como que la pregunta es como tipo: ¿y qué preferís? ¿No comer nunca más carne o no comer nunca más queso? ¿Mm? ¿Y qué preferís? ¿Quedarte pelado o que te salga pelo en todo el cuerpo? No, no. A mí me gusta a la hora y media de jugar. Cuando ya se agotaron todas las preguntas y todo lo que vos preguntás es absolutamente bizarro. Y entonces llegás a lugares de como tipo: ¿qué preferís? ¿Que te viole un panda o que te viole un canguro? Y vos contestar, viste, ¿que me viole un panda? Porque te abraza por lo menos y vos, ¿qué? ¿Qué? Y ahí es donde mi cerebro es feliz, boludo. Y voy a decir, ¿cómo llegaste a la imagen de cómo te violaría un panda? ¡No lo sé! ¿Por qué gastó tiempo en pensar eso? Otra que me encanta hacer, y que va a mí, a mi cerebro, ¿no? Es pensar qué haría
ante una determinada situación que probablemente no pase, pero igual pensar qué haría. ¿Sí? Ponele, hay una que yo creo que hicimos todos, aunque sea una vez en la vida, que es pensar qué harías si de la nada te ganaras $1,000,000. ¿Pensaron esto alguna vez? ¿Por qué? ¿Por qué le dedicamos tiempo en pensar esto? Gastamos tiempo en esto. El ser humano gasta tiempo en pensar qué haría si ganara $1,000,000. Y como que las chances son re bajitas. Perdón, es re bajón la noticia. Pero las chances que tenemos, chicos, de ganarnos de la nada así $1,000,000 son muy poquitas. Pero por las dudas tenemos un plan. Por si acaso. Y además yo lo tengo bastante claro el plan encima. Como que le dedico el tiempo. Me gastaría la mitad, medio palo verde, en irme a vivir en una de estas islas de arena blanca, finita y palmeras, de esas islas que vos la ves en una foto y vos decís, viste que ves la foto y vos decís, esto no lo puedo pagar. Ya está, ya está. No, ni averiguo cuánto vale, ya sé que no lo puedo pagar. Es demasiado lindo para mí. Viste que es como tipo, no me alcanza, ya sé que no me va a alcanzar. Bueno, eso, voy a tener que hipotecar el futuro de mi nieto, ya está, bueno, lo lamento un montón. Mi nieta no tendrá buena educación, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, eso, ¿sí? A esa. Eso me gastaría medio palo verde en irme a una de esas islas así, irme a vivir con un chabón que me traiga caipiriñas. Ese es mi, es re básico, pero este es como tipo, tome el señor su desayuno, una caipiriña. Y así, desayuno, almuerzo, merienda, cena, caipiriña, hasta que el hígado me haga pa, la mierda. 3 años, pero ¿cómo te los vivo esos 3 años, papi, eh? ¿Quién me los saca? Y esa es la mitad. Y la otra mitad me la gastaría en hacer jodas boludas. Pero no bromas pesadas, ¿eh? Bromas tipo yacas, no. Jodas boludas. De hecho, hay una que siempre tengo ganas de hacer. Y nunca venimos porque... el tema es que es muy tentadora. Para arrancar no hace falta guita, tanta. Es relativamente barata y está muy a mano hacerla. Hace falta plata, sí, pero en una segunda etapa. Pero para empezar, no. Entonces, como es tan tentadora... que me tienta, porque es tentadora, obviamente. Esa es la definición, Pablo. De hecho, es tan fácil que la podrían hacer ustedes este fin de semana, si quieren. Pues está muy a mano. ¿Algún día alguien la va a terminar haciendo? Bueno, te tenés que conseguir uno de esos gatitos. ¿Viste el gatito que está a veces en los locales, tipo supermercados chinos o algo así? El gatito, el que trae suerte, el que es de la cultura, el que mueve la mano así, el manequineco, ¿sí? Se llama así. Lo dibujé esto porque es muy visual la joda. Mirá, vamos a mostrarlo en pantalla. Es este gatito, ¿sí? Que mueve la mano así. Me quedo con los ojitos para arriba como diciendo, ¿qué está por hacer? Bueno, no importa. El manequineco, ¿sí? Lo agarras, lo pones a mover la manito, así, al gato, ¿sí? Ok. Y después agarras al gatito y lo pones adelante de la puerta de alguno de los vecinos del edificio. Así. Y te vas. Esa es toda la joda. Y ya está. Y le dejás al gatito golpeándole la puerta. Pa, 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 pa. Quemándole la gorra al dueño de casa. Y que cuando el chabón quiera ver quién carajo le está golpeando la puerta, con ese ritmo y con esa intensidad, por el ángulo de la mirilla no lo pueda ver. Y se cae todo, tenga que llamar a la policía, venga la cana, moviste 2, 3 móviles policiales, le tiran a la mierda a la puerta del edificio, entran rechumbados y ven que es un gatito eso de mierda que está haciendo lo que eso y nada, hiciste todo un quilombo con. Y después irían a buscar al hijo de puta que hizo la joda, hizo vos y te meterían preso y. Ahí es donde necesitas el resto de la plata, para salir, ¿sí? Pero para arrancar. No es tan cara, ¿o no? No son tan caros. Esos gatitos son relativamente baratos. Son a pilas. Con mi viejo no lo hubiera podido hacer jamás. Eso sí. Otra que me encantaría hacer, bueno, no trabajar más, ya lo dije, obvio, ¿no? Pero me gustaría seguirme presentando a búsquedas laborales. No para quedarme con el trabajo, pero sobre todo si son de empresas grandes, porque querría que me hagan el psicotécnico. Amo el psicotécnico, me encanta. Me parece que es un momento... ¿Saben qué puntualmente el psicotécnico? El test de las manchas, el test de Rogers. ¡Ay, boludo! Se me cae la baba. Piensa y se me cae la baba. Me babeo con el test de Roger. Es porque siempre quise poder contestar cualquier bizarreada ahí. Nunca pude, porque cada vez que me hicieron ese test era porque estaba buscando un laburo que necesitaba. Y bueno, vamos a portarnos más o menos bien. Pero no quiero contestar cosas que asusten, ¿eh? O sea, no quiero que sea algo que el que me está tomando el test diga como un asesino serial en potencia. Vamos a avisarle a las autoridades pertinentes. No, no, no. Yo quiero contestarle cosas que le molesten al que me está tomando el test y generar una situación de tensión horrible, que se genere un clima por así. Romperle los huevos a la gente de recursos humanos, quiero eso, ¿sí? ¿Se entiende? Es como contestarle cosas que no sepan si tomarme o no y que digan como... Darle respuesta que tengan que ver con, no sé, con precarización laboral.
a ver qué opinan de esa respuesta, ¿no? Ponele, que me muestren esta mancha. Y yo digo, ah, esos son dos empleados chocando las manos festejando porque las paritarias alcanzaron la inflación. A ver qué opinan de esa respuesta. ¿No? Es como, ¿qué opinás? Es como, tipo, ¿lo tomás ese empleado o no lo tomás? Está hablando de paritarias antes de entrar. Esa incomodidad. O esta otra. Dos empleados que rompieron mucho las bolas y consiguieron un bono a fin de año y se fueron a París a conocer la Torre Eiffel, que es lo que está ahí atrás. Es la Torre Eiffel esa, boludo. Y no hay forma de desverla ahora. Viste la Torre Eiffel y ahora es la Torre Eiffel. Es eso. O esta otra. Ah, esas son dos ratas que entraron porque hace bocha que no fumigan en la empresa. O esta otra. Ah, dos empleados tratando de hacer funcionar la impresora. Un tarado, ya sé, pero... Y me divierto con eso. Y vos decís, ¿cómo dedicás todo el tiempo a esto, Pablo? Y mi cerebro, qué sé yo, no sé. Se falopea con eso. Cuando estaba armando el show, empecé a escribir, ¿viste? Como empecé a armarme una listita de cosas que quería hablar. Entonces como dije, voy a hablar de las cosas que era cuando era chico. Y de ahí me llevó a que mi papá me mandó algo así, me puse fosforito. Ah, pero mi cerebro es un pelotudo. Entonces, ah, empecé a hacer cosas. Entonces mi cerebro, ¿viste? Y llegamos hasta acá, que es donde estamos ahora. Y me acuerdo que cuando estaba armando la lista... Justo en este momento, mi cerebro me trajo una imagen que había visto. ¿Viste que tu cerebro tiene cosas guardadas que vos no tenías ni idea que estaban guardadas? Y que de golpe las saca de la nada y te las muestra y vos decís, ¿de dónde sacaste esto? ¿Dónde estaba todos estos años? Bueno, la foto, lo que me mostró mi cerebro era una foto. Que, o sea, una foto visual, ¿no? Era una imagen de un sticker que yo había visto pegado en la puerta de un bar de acá del centro de Buenos Aires. ¿Sí? Y lo había visto pegado como si yo te dijera 5 años antes de que estuviera escribiendo el show. O sea, había pasado tiempo. Un bar medio como... como de esos bares que son re viejos, pero no era un bar con el encanto del Tortoni, ponele, ¿sí? Era un bar... choto. ¿Sí? Pero era feo, feo. Pero era medio choto, era medio triste. Y la mesa era medio triste, el piso medio triste. Y la gente que iba era medio triste también. Había una cosa como una cosa de tristeza. Pero había una cosa que era un golazo, estaba siempre abierto, las 24 horas abierto. Y, además, tenía la cocina siempre abierta al bar. Y ese era el dato que había que tener en el centro de Buenos Aires. Si vos venías acá y te estabas cagando de hambre un jueves a las 4 de la mañana, jueves a las 4 de la mañana te sacaba una pizza. La pizza era igual de chuta que el bar, ¿sí? Pero te sacaba una pizza, boludo. ¿Dónde te sacan una pizza a las 4 de la mañana? En ningún lugar. Y vos sabías que ibas a ir y comías, ¿sí? Te ibas a tu casa comida. Bueno. Y el bar ese tenía pegado un sticker en la puerta, que fue lo que me trajo mi cerebro. Y yo dije, boludo, el sticker ese. Si estoy, voy a contar de que mi cerebro es un pelotudo y tengo que contar lo del sticker este. Entonces dije, ya fue, me voy al bar a ver si está pegado. Y fui al bar y todavía estaba pegado el sticker. No podía creer. Y saqué una foto, que obviamente se la voy a mostrar, ¿no? Sino porque estoy haciendo toda esta introducción larguísima. Lo único que es muy importante para que se entienda lo que pensó mi cabeza... Y el alma de lo que viene ahora, es muy importante, necesito que ustedes hagan un ejercicio. Ya me acompañaron en muchas boludeces hoy. Les pido que me acompañen en una más, ¿ok? Que necesito que hagan un ejercicio de visualización mental. No hace falta cerrar los ojos ni ninguna de esas falopas, pero necesito que visualicen en sus mentes el concepto sticker, ¿sí? Que es un concepto re boludo, una calcomanía, ¿ok? ¿Sí? Yo me voy a ir corriendo para dejar la pantalla libre para mostrarles la foto, ¿ok? Pero vayan visualizando el concepto sticker. ¿Sí? No es un concepto muy complicado, es un sticker. ¿Sí? Pero necesito que visualicen todo el proceso del sticker. Tipo cuando lo despegás y lo pegás. Y cuando de las veces esas que las pegaste en un vidrio y viste que lo pegaste y vos decís, chao, boludo, mirá que bien pegado que quedó este sticker. Si hubiera un campeonato mundial de pegada de sticker, yo mandaría esto y sería campeón mundial de pegada de sticker. Porque quedó impecable. ¿Tienen el sticker en la cabeza? Sí, contestaron. Tristísimo, boludo. Es re importante para lo que viene, ¿eh? Si no tienen el sticker en la cabeza, les va a pasar de largo. Pero si tienen el sticker en la cabeza, van a decir, como, no puedo creer, Pablo. Lo van a ver y van a decir, no puedo creer que es un sticker. De verdad. Es más, van a estar levemente indignados. Lo van a ver el sticker y van a decir, estoy levemente indignado. De verdad, ¿eh? Van a estar como, va a estar conmigo, van a estar como tipo, no puedo creer que eso sea un sticker. Van a estar casi enojados a ese nivel. ¿Tienen un sticker? Sí. Sí, mostrarlo una vez, la concha de tu madre, Pablo. No. Sé que estoy haciendo re larga esta introducción, yo lo sé, ¿eh? Sé que le estoy bajando bocha al ritmo al show, lo tengo todo re claro. Se está generando bocha de expectativa, hay gente que está como, dale, la concha me quiere dormir. Bueno, lo tengo clarísimo, pero es re importante para lo que vienen. O sea, si no...
Sí, ahí voy. Si no, no se va a entender. ¿Lo tienen? El sticker. No me vas a perder que es un sticker. Porque es un sticker esto, chicos. No lo van a poder creer. Van a ver un sticker y... ¡El sticker! El sticker. El sticker es el siguiente. Contamos con menú en braille. En un sticker. Esa información, en un sticker. Liso, completamente liso. No tiene ni una rugosidad, boludo. No tiene ni los globitos de cuando lo pegás mal. Lo pegó un profesional esto. Transparente lo hicieron los hijos de puta. Se podía haber hecho opaco para que se leyera más fácil. Pero no, transparente. Podés ver el bar choto con la mesa chota, el piso choto. Es como, entiendo lo que está queriendo hacer esta gente, ¿eh? Yo lo reentiendo. Pará, abro un paréntesis acá. Abramos un paréntesis, ¿ok? Sí, bien, ok. Abro paréntesis. Las intenciones de esta gente son hermosas. Y el mundo sería un lugar muchísimo mejor si tuviéramos un montón de personas más con estas intenciones, ¿ok? Cierro paréntesis. Permitime decirte que tu método de comunicación es un poquito hijo de puta. ¿Qué tengo que hacer yo con esa data? Porque me la pasaste a mí y vos te desligaste completamente del problema. Es como, Pablo, nosotros tenemos menú en braille, vos encargate. Entonces yo tengo que salir a buscar un ciego el jueves a las 4 de la mañana en el centro de Buenos Aires a que se venga a clavar una porción de musa conmigo. Vení, capo, sentate, menos mal que te encontré. ¿Te copa? ¿Y qué querés? Un jueves a las 4 de la mañana, hermano. Ya sé, es medio triste. Pero la próxima pedí la voz que tiene menú en braille. Estos tipos tienen re buenas intenciones, cero criterio para comunicar. Pero las intenciones son buenísimas. Y después me pedí una porción de tarta de ricota. Fui y le saqué la foto, me pedí la porción de tarta de ricota. Es un gusto de viejo la tarta de ricota, ya lo sé, no me digan nada. Pedí la tarta de ricota, te traen la tarta de ricota, te traen los papeles del ANSES, ya lo sé, no me digan nada. Pero lo asumís y ya está. Es un gusto de viejo, todos tenemos gusto de viejo, ya fue. Igual ahora estoy aflojándole un toquecito, me estoy cuidando un poco porque... Ah, no sé si me estoy cuidando. Iba a decir, viene el verano, me estoy cuidando. No sé si me estoy cuidando. Me gusta decir que me estoy cuidando. No sé si me estoy cuidando. No sé tampoco qué me estoy cuidando. Eso también es re argentino, boludo. También debería estar en el Capelús el me estoy cuidando. Ah, no. ¿Viste? Siempre nos estamos cuidando acá en Argentina. ¿De qué? No sabemos, pero nos estamos cuidando. Por la duda. ¿Viste? Decís, me estoy cuidando. Te traen comida, me estoy cuidando. ¿Viste? Es como un reflejo. Como, ¿querés esto? No sé, me estoy cuidando. ¿Y qué me estoy cuidando? No tengo idea. Pero me estoy cuidando. ¿Pero estás haciendo dieta? No. ¿Qué voy a estar haciendo dieta? No. Pero me estoy cuidando. ¿Pero viste una nutricionista? No, tampoco. Ni en pedo. Pero me estoy cuidando. ¿Y qué me estoy cuidando? Y me estoy cuidando. Mira, me estoy cuidando. Me estoy cuidando es más o menos esto. Es como lo mismo que comía antes. Pero antes de comerlo digo, esto no lo debería estar comiendo. Y después, el amor. Eso es. Bien. Bueno, para entrar a la recta final del show, vamos a entrar a la recta final. Quiero hablar de un tema y así como hice la encuesta con Elige tu propia aventura, le voy a pedir que levante la mano, pero no le voy a preguntar nada. ¿Sí? Simplemente quiero contar, gente, nada más. ¿Tenemos algún vegetariano en la sala? ¿Vegetariano, vegetariana, vegetariane, cualquiera sea su género autopercibido, me sirve igual, ¿eh? Está todo bien con todos, ¿ok? Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, gracias, 28, se había quedado afuera ella y dijo, ah, no, va a estar tranqui, no pregunta nada, bien, ok, perfecto. 30, no digo, no pregunta nada, soy sincero. 30 y allá arriba tenemos 3, 4 manos levantadas, 34 personas vegetarianas. Más alguno más que, pero bueno, 34. ¿Alguno de ustedes es vegano? Deje la mano levantada. Si alguien no sabe qué es un vegano, es tipo un upgrade del vegetariano. Sí, bajó una base de datos de cosas que no y es como, es un vegetariano power, ¿ok? Bien, veganos, veganas, ¿ok? Bien, veganes, lo que sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, tenemos en la sala 34 personas vegetarianas. Y 8 veganas, que, o sea, un conjunto incluye al otro o no, no sé cómo, bueno, autodefínanse ustedes, no importa. Pero tenemos 34 y 8. Eso nomás, quería contar, ¿eh? No.
No hay chistes de vegetarianos. Están esperando chistes. Qué risa malévola que tenés, boluda. Estoy escuchando la risa. Se vienen los chistes de vegetarianos. No, sería muy feo de... Están esperando chistes en contra, además. Los estoy como sintiendo, percibiendo que están esperando jajá lechuga. No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Sería muy feo de mi parte hacer exponer a 34 personas para después boludearlas. No, no se hace eso. Está mal. Va, desde mi punto de vista está mal. No sé, yo, a mí no me gusta. Pero los banco mucho, de verdad. En serio. Los banco un montón. Creo que está re bien lo que hacen. Yo no soy vegetariano, claro. Sino, pero... Pero no estoy orgulloso de mi no vegetarianismo. Creo que está re bien lo que hacen ustedes. Tienen mi apoyo, eso quiero decir. Ahí está. No puedo ofrecerles más nada que mi apoyo, porque no estoy... La otra sería sumarme a su causa. No me estoy sumando, pero tienen mi apoyo. ¿Eh? Les doy apoyo. Sí, les doy apoyo, les doy apoyo. Sí, sí. Yo tengo re claro que la vaca está como gracias por tu apoyo tácito, Pablo. Mañana me van a meter un boleo en el otro. Lo tengo clarísimo, pero no, les doy mi apoyo. Si me siguen dejando hablar en 10 minutos digo que son mejores personas, ¿eh? Estoy... Los apoyo un montón, de verdad. Yo creo que está... Los apoyo, mirá. Es más, te voy a dar las razones por las que los apoyo. Los apoyo primero. Primero porque hay un montón... No hay un puto hilo conductor en este show, ¿no? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que yo estoy... Ya estoy tratando de mantener una columna vertebral? Es imposible acá, ¿eh? Pará, dejame que les conté. Primero, ¿por qué las apoyo? Primero porque hay un montón de evidencia científica que dice que le haríamos mejor al planeta si comiéramos menos carne. Efecto invernadero, huella ecológica, un montón. ¿Eh? Ey, no se esperaban esto, ¿eh? Mirá, ahí está. Primero eso. Segundo, por una cuestión filosófica. De especismo, de no crearse una especie superior, de que capaz estamos, es como tipo, somos humanos, ¿y por qué es eso? Porque sos humano. Y el otro es perro, ¿cuál hay? ¿Eh? Y capaz estamos matando bichos, maltratándolo al pedo, y capaz hay una alternativa de no matarlo y no qué sé yo, y no nos estamos sentando a debatirla. ¿Mm? Toma, te la dije, no te la mandé a decir. No, posta. Si un día estás medio bajón, ¿viste que hay días que uno está bajón y querés levantar? ¿Viste? Como tipo, ah, estoy re bajón, metete un reggaetón y vamos. ¿Sí? Y después hay días que vos estás bajón, pero decís, pero pará, yo estoy bajón. Acá. ¿Pero qué onda? Si voy para allá. ¿Cuánto más abajo podemos ir? A ver, ¿qué pasa si me refriego un rato en el fango de la miseria humana? Un día que estás así, que estás bajón y decís, vamos a bajonearla grosso, y estás que no sabés qué hacer para eso, bueno, cosas para leer de especismo, temita de Nirvana, un acantilado, es la tenés. Y después, y por esto es lo que más banco a las personas vegetarianas, es porque para mí, ser vegetariano en Argentina tiene mucho más mérito que en cualquier otro país del mundo. Es mucho más difícil ser vegetariano acá en Argentina. No por las cosas que conseguí, sino porque nosotros acá en Argentina tenemos una especie de delirio místico con la carne que no existe en ninguna otra parte del planeta. ¿Viste? Nosotros tenemos como unas cosas de obsesión obscena con el asado que es en Argentina como... ¡Ah, qué bien está! Pues somos gauchos. Comemos proteínas de carne, de la vaca. ¿Viste? Como, asado. Porque es como una cosa, ¿viste? Como, vamos a juntarnos a comer un asado. No decimos, vamos a juntarnos a alimentarnos. Decimos, vamos a juntarnos a comer un asado. Después no importa si no hay asado, sigue siendo un asado. Si ya estableciste que es un asado, sigue siendo un asado, aunque no haya asado. Es porque nosotros, ¿eh? Porque nos pintó así. Porque es una cosa que es como de pertenecer el asado. Porque es como un ritual, ¿sí? Porque en Argentina las mierdas que nos gustan, yo no sé si es que nos gusta tanto las cosas que nos gustan, sino que nos gustan porque le podemos meter un ritual a las cosas que nos gustan. Suena medio todo como un trabalengua lo que dije, pero es que todas las cosas que nos gustan le metemos un ritual. ¿Por qué? Porque somos unos enfermos. Porque digo, cosas que nos gustan, ponele el fútbol, nos gusta, dale, pero con ritual, ¿eh? Con ritual. O sea, no juntamos siempre lo mismo, amigos, vemos siempre el mismo equipo, viene uno nuevo, el equipo perdido, ese hijo de puta no viene nunca más.
Tu equipo va ganando, no lava la camiseta, no mueve las cosas del lugar, tiene que estar todo, exacto, un continuista necesita, ¿viste? Para que no se mueva nada del lugar, no lava la camiseta, tenés, viene ganando tu equipo desde 2002, tenés un chivo que es Chernobyl, pero no vas a lavar la camiseta. ¿Eh? ¿Qué más nos gusta? El mate, dale, pero con ritual el mate, ¿eh? Con ritual, no sentamos todo en ronda, hay que darle siempre todo en ronda, la misma ronda que cosa, porque si te salteas uno de la ronda, que vienen los cuatro jinetes del apocalipsis, si te salteas la ronda, vienen los chabones con caballo, como pa, 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 se salteó la ronda, ríos de lava, a la mierda, con todo, ¿no? Claro, si te cambian de lugar en la ronda, empezás a hacer cruces rarísimos con la ronda para sostener la ronda que vos mismo estableciste previamente. Al universo le chupa un huevo tu ronda. Le das el mate al que no estaba cebándole, esa persona le tiene que dar un beso en el culo al mate. ¡Enfermos de mierda! Somos unos enfermos de mierda. Y el asado es una cosa que está acá al lado nomás, que es como tipo, vamos a sacrificar una vaca, arrojarla al fuego y bailar alrededor de la vaca. Sí, no bailamos alrededor de la vaca, ya lo sé, pero ¿a cuánto estamos de hacer la danza de las brasas? ¿A cuánto? ¿A cuántas generaciones? ¿A tres generaciones? Nuestros bisnietos van a bailar alrededor de la vaca. Como ritual. ¿Por qué? Porque para nosotros el asado es el asado, ¿sí? Con ese peso. Ahora, si con ese peso gigante, ¿sí? Que nosotros mismos le pusimos porque somos una sociedad enferma, ¿ok? Con ese peso gigantesco, tener que caer vos a pedir, discúlpame, ¿me podrías poner un zucchini, por favor, en la parrilla que yo necesito comer también? De golpe tiene un valor enorme eso. ¿O no? Lo mirás y decís, es casi un acto de valentía esto. Y no debería, porque en sí mismo no tiene nada de valiente. Te está pidiendo que cocines un vegetal. No es que se está enfrentando un dragón, ¿se entiende? Estás pidiendo que cocines un vegetal. ¿Por qué es un acto de valentía acá, sí? Porque de los que comemos carne, muchos de nosotros aprovechamos ese momento para repelotudearlos. De arriba a abajo. Agarramos el zucchini y decimos, ¿qué? ¿Esto querés que te ponga en la parrilla? ¡No! Esta parrilla jamás tocó un vegetal. Está canonizada por el fuego sagrado del carbón. Llévate esto también. Mirá esta cosa que trajo. Mirá lo que trajo. ¡Hamburguesa de lenteja trajo! ¿Cómo van a ser hamburguesa esas si son de lenteja? No pueden ser hamburguesa, papá. Estas son de hamburguesa. Mirá, hacen ruido. Pati, ¿entendés? Esas no son hamburguesas. Son lentejas. Decirle lenteja y ya está. Redondel de lenteja, decirle. Está más cerca del guiso de lenteja que de la hamburguesa eso. Lo tenés que asumir una vez. Eso no sé por qué es un círculo. Están haciendo la ronda la lenteja. No sé qué es lo que le pasa. Somos unos tarados. Somos unos tarados. Decir, somos unos boludos. Somos unos boludos. Dejalo que coma lo que quiera. Y además, encima, yo estoy parado en un lugar que es re hipócrita, re. Y no lo cambio, lo tengo asumido, no lo cambio. ¿Está mal? Sí, pero no lo cambio. Y yo sé que muchos estamos parados además en este mismo lugar. Que es como tipo, sí, yo me clavo un asado re contento, re feliz. Sí, yo como carne, sin problema. Ahora, si tuviera que matar al bicho yo... No como nunca más carne. Y sé que muchos estamos parados ahí. En ese lugar, que es como tipo, yo me clavo un asado sin problema. Si tengo que matar a la vaca, yo ni en pedo, ya está, nunca más. Yo no mataría jamás un bicho, ¿se entiende? Por dos cosas. Primero, la que nos pasa a todos, que es el tema de la crueldad, por supuesto. Después, porque yo soy re cagón. Soy re cagón. Yo voy a matar a una cucaracha en casa y de golpe resulta que era voladora. Me cago todo, boludo. La veo volar una cucaracha, salgo corriendo, lleno de raid la habitación y yo me encierro en otra parte de la casa, ¿se entiende? Le dejo la casa a la cucaracha, yo me encierro solo. Y salgo a la hora y media a ver si murió. Y si no encuentro el cadáver, sigo cagado en las patas. Porque puede aparecer en cualquier momento. Entonces, si hago eso con una cucaracha, mirá si me voy a enfrentar mano a mano con un mamífero que pesa 12 veces lo que peso yo y tiene un cuerno. Ni en pedo, boludo. Ni loco hago eso. La vaca me hace... Así salgo corriendo directamente. Rompo la tranquera una patada voladora. La mierda, ya está. Andá a frenarme, boludo. Pero por supuesto, como ya está en el supermercado toda cortadita con una bandeja de telgopor y un film alrededor, mi cerebro corta el piolín que une las dos cosas y dice, ¿ah? Pero esto nunca fue una vaca. Esto es un bife de chorizo que viene de la planta de bife de chorizo. Me voy a llevar tres. Y tampoco sé si me voy a pegar latigazo porque mi cerebro piense eso. ¿Está mal? Y capaz sí, está bien. Y es hipócrita, sí, capaz sí. Pero qué sé yo, mi cerebro corta piolines de cosas que no quiere ver. Porque allá afuera, es verdad, porque allá afuera, por suerte, el mundo es un lugar hermoso casi todo el tiempo. Pero por un momento es un lugar espantoso y oscuro, ¿viste? Y cuando se pone así, feo,
Y tu cerebro corta algún piolín para no ver algo, porque si no es como, esto no lo quiero ver y quiero seguir con mi vida. ¿Viste? Entonces como, esto nunca fue una vaca y esto no me está matando y estas zapatillas no las cosieron nene de 10 años. Y bueno, y vas así por la vida, ¿no? Esquivando balas morales que te vienen de adelante, ¿no? Tipo una Matrix. Bien, después de este mensaje alentador que acabo de dejar... Cuando estaba armando el show, hoy se fue a la mierda, chicos, con todo lo que hablamos hace un rato, pero igual más o menos sirvió. Yo, como estaba armando el show, digo, yo quiero hablar de vegetarianismo, pero quiero hablar a favor, pero no soy. ¿Viste? Y como digo, ¿cómo carajo lo encaro para que no parezca que los estoy boludeando? ¿Viste? Y entonces cuando estaba pensando cómo hago esto, digo, ¿cómo hago esto? ¿Viste? Y entonces dije, voy a arrancar con una encuesta y preguntar y qué sé yo, y voy por ahí, y después muestro mis contradicciones y ya fue. Y entonces... Antes de estrenar el show, lo probé esto, ¿viste? Lo probé en unas salitas que hay acá en Buenos Aires que se llama Microteatro, que es una salita que es así, entran 15 personas en cada función. Cosa que si los chistes eran toda una p***a, se entere la menor cantidad de gente posible, ¿no? Ese es el objetivo. Capaz algún día tengo que dejar de mostrar hilos, ¿no? Pero bueno, no importa. Y entonces pregunté, ¿viste? En una de las funciones que hice ahí, arranqué con esto mismo. Che, ¿hay persona vegetariana? Levante la mano, bla. Y una piba de la mitad de la sala me levanta la mano y papá, de la mitad de la sala, todo de la mitad de la sala, ¿no? Si son 15 personas. Me levanta la mano una piba de la mitad de la sala y me dice, yo soy vegetariana, pero más o menos. ¿Cómo? Y me dice, sí, yo soy de un tipo de vegetarianos que somos los flexitarianos. Búsquenlo, existe esto. Yo no lo puedo creer, pero existe, flexitarianos. Y le digo, ¿y qué es un flexitariano? Y los flexitarianos somos vegetarianos, pero que somos vegetarianos a veces. ¿Cómo? Me dice, claro, mira, te doy un ejemplo, Pablo, es re fácil. Dice, por ejemplo, yo en casa soy completamente vegetariano. O sea, no como animales, ni derivados de animales, ni nada que tenga que ver con animales. ¿Sí? Cero animales. Ahora, si salgo con amigos... ¿Y pintó clavarse una hamburguesa? Ya fue. Me clavo la hamburguesa. Ah, pero entonces no sos vegetariana, corazón. ¡Sos careta! ¡Eso sos! Con ese criterio yo también soy flexitariano. Para lo que hace, y más, se lo llevan de regalo hoy. Para lo que haces cada tanto, le metes el flexi adelante. Está buenísimo. Es infinito, eso es infinito el recurso, ¿eh? Le podés poner a todo. Lo que haces cada tanto, flexi. Ya está, listo. Soy flexitariano, soy flexi estudiante, me flexi baño, soy flexi peronista, la flexi pongo. Es infinito, es infinito, infinito. El concepto. Pero tampoco sé si la podemos juzgar a esta piba. O sea, bueno, sí, la estamos juzgando, obviamente. Estamos cagando de risa, ¿no? Estoy diciendo. Pero, a ver, yo no sé qué es lo que le pasa, pero intuyo, imagino, ¿sí? O sea, no me quedé a charlar con ella, pero imagino que a ella le debe pasar medio de esto, que es, ella debe querer ser vegetariana full time, ¿sí? Pero debe haber algo que se le impide, ¿sí? Y yo me imagino que deben ser los boludos de los amigos. Por lo que el ejemplo que ella me contó, yo me imagino deben ser los tarados de los amigos, que ella debe de salir con ellos, y ellos dicen, vamos a clavar una hamburguesa, y ella dice, no, pero pará, vamos a un lugar que se pueda comer vegetariana, y la deben pelotudear porque, zucchini, deben ser de esos, ¿sí? Deben ser de ese tipo de gente, y entonces ella no los puede cambiar porque son sus amigos, y viste que tus amigos son amigos PSA, viste que ya cuando los querés ya los quisiste así, y bueno, ya son tus amigos. Entonces capaz debería cambiar de amigos, pero como no puede cambiar de amigos, y tampoco puede cambiar la situación, lo que hace es le cambia el nombre. Y entonces si le cambias el nombre, de golpe tu vida es mejor. Viste que las cosas que vos querés cambiar, pero no las podés cambiar, le cambias el nombre y está mejor. Es como porque no está, eso no es algo que está mal, es algo que es nuevo, es distinto, que es así. Si lo definiste distinto. Entonces, ella quiere ser vegetariana, pero no puede. Entonces es flexitariana y ya está. Y es mejor. ¿Sí? Y yo tengo ganas de hacer dieta, pero tampoco tengo ganas. Entonces me estoy cuidando y ya está. Y mi vida es mejor. ¿Sí? Me estoy cuidando y ya está. Y me siento mejor. Desde que digo me estoy cuidando, me siento mejor. Yo creo que esto arranca desde la escuela. Los pibes ahora no sé cómo les enseñan. Pero yo soy de la generación que en la escuela nos enseñaban que Colón descubrió América. Colón no descubrió América. Si había una bocha de gente viviendo acá cuando llegó Colón. ¿Cómo descubrió?
descubrís un lugar donde ya hay gente. Es raro, porque además descubrir implica como que sos la primera persona en ver algo. Y yo asumo que la gente que vivía acá y ya lo había visto el lugar, lo tenían bastante visto. Como que descubrir quedó un verbo re elegante para no decir robar, que es un poco más cercano a lo que pasó, ¿no? Como, uy, mirá, descubrí el celular de Martín. Mirá, acabo de descubrir el celular de Martín. Es un descubrimiento, pero que lo había perdido, Martín. No, lo tenía en la mano, yo lo pasé y lo descubrí y ahora es mío. Lo querés son 20 lucas, te lo vendo. Los negocios son una bocha esto. Los negocios son un montón esto. Fíjate que ahora casi todos los negocios se apropiaron de un concepto que es el de takeaway. Todos los negocios le meten takeaway, ¿sí? ¿Cómo llegó el takeaway a la Argentina? Llegó cuando llegó Starbucks, que vino con una cafetería, y después todas las cafeterías y después todos los negocios ahora dicen takeaway. ¿Qué es el takeaway? ¿Te lo podés llevar de mostrador? Sí. Pero además, que es que si es algo consumible, la gente te lo va a dar en un envase relativamente fácil para que vos lo puedas ir consumiendo por la calle. Esa es la idea del takeaway, ¿sí? En la cafetería está perfecto, ¿sí? Porque te lo dan en un vasito de cartón el café. Vos te podés ir tomando el café por la calle. Antes no te podías ir tomando el café por la calle. Pero si te ibas tomando el café por la calle, era que te habías choreado la taza. Entonces, cafetería takeaway está re bien, ¿ok? Está perfecto. Ahora, panadería takeaway. ¿Qué cambió? No cambió nada, hermano. Si yo también me takeawayaba las medialunas antes. De chico me mandaba a comprar un kilo de pan, nunca llegó el kilo de pan a casa. No me pongas takeaway, poneme no tenemos delivery, que es lo que te está pasando, ¿ok? Quiero una medialuna, muevo el auto, listo, me quedó clarísimo, está, perfecto. Ahora hay mucha gente que va a las plazas o a los parques a hacer gimnasia, ¿viste? Que van a hacer actividad física, me parece fantástico, ¿eh? Fantástico. Y por ahí te encontrás con alguno y te dice, no, sí, porque mañana tengo que ir a la plaza a entrenar. No, corazón, no estás yendo a entrenar. Eso que vos estás haciendo no es entrenar, créeme que no es entrenar. Yo te vi además, no es entrenar. No es entrenar, no le digas entrenar, decirle voy a hacer gimnasia, está todo bien, ¿está? Entrenar no. Entrenar es prepararte para pelear contra Apolo, ¿sí? Eso es entrenar. Vos estás corriendo en zigzag unos conitos, no me rompa los huevos. De verdad. Porque si no, yo también voy a empezar. Hoy tuve un coito introspectivo. Te hiciste una paja, Pablo, ¿sí? Está todo bien. Disfrútala. Y sé feliz. Gente, buenas noches, muchas gracias. Gracias de verdad. Son una masa. Nos vemos la próxima, gente. Gracias de corazón. Chau.